El tema sobre el punto de vista del actor Sergio Goyri en relación con la nominación de Yalitza Aparicio en los premios Oscar fue un escándalo masivo y más porque el artista la tachó de pinche india, pero esta vez es momento de girar la mirada hacia la actriz Olivia Collins. De acuerdo con el portal Pásala, Olivia Collins declaró abiertamente que tras la trifulca que vivió Sergio Goyri por la difusión del vídeo en el que criticó a Yalitza Aparicio y al enterarse de que fue su pareja, el actor le recriminó su actuar. Olivia Collins expresó que no es la primera ocasión en la que el actor Sergio Goyri le hizo ciertos desplantes, y también hace algunos años mientras grababan una película, el artista la golpeó y la insultó sin razón aparente. Olivia Collins consideró a Sergio Goyri como un sujeto misógino y externó que hace años él le dio un codazo en el seno izquierdo y después la insultó. Esto fue lo que dijo la actriz al respecto. La verdad es que Sergio Goyri es un tipo misógino, agresivo y prepotente. View this post on Instagram que Matita de Pata. Este video compruela que los latinos entre los mismos se discriminan. Esto es muy común, solo que todos lo esconden. Que triste Sergio _ Goyri. En una reunión entre amigos, Goyri ironizó con la participación de Aparicio en el filme Roma, en el cual interpreta a una sirvienta. El actor dijo en el video lo siguiente: que metan a nominar a una pinche india que dice, sí señora, no señora, y que la metan a una terna a la mejor actriz del Oscar. El video lo captó la pareja del actor, la empresaria Lupita Arreola, quien hablando a la cámara dijo que estaba acompañada además por Isaura Espinoza, Raúl Reynoso, Gilberto y Verónica de Anda y arroba Omar Goyri en una intervención. Espinoza, también actriz, considera exagerada la nominación. A mí me parece exagerado, creo que están para premio pero no para mejor actriz, revelación, ni ella ni Marina de Tavira. Et Sergio _ Goyri et Yalitza Aparicio Mar de Tavira et Roma Película. Olivia Collins aclaró que después del incidente, Sergio Goyri recapacitó y le pidió una disculpa por la falta de respeto cometida. Por el momento Sergio Goyri no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, los portales de noticias lo buscarán para conocer su versión de los hechos. Fotografía, Instagram, Telemundo y Diario La Verdad con información de Pásala. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.